Buenas tardes, pues empezamos con el pleno ordinario. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 16 de agosto de 2021. ¿Algo que comentar? Pues nada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 2, dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. Todos los decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario están a disposición de los concejales en la secretaría. Punto número 3, el reconocimiento de obligación de crédito y pago del justiprecio expropiatorio derivado de expediente de expropiación forzosa rogada por Ministerio de la Ley de parte de Finca Registral 18.775, con referencia catastral, bueno, la que corresponde, clasificada como suelo urbano con calificación de equipamiento comunitario, cita en barrio La Capilla Orejo, a estancia de don Eliseo Gómez Castanedo y doña María Rosario Colina Lastra. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2021, con 3 votos a favor, 2 del PSOE y 1 del Partido Popular, y 3 abstenciones, 2 del Partido Regionalista y 1 del concejal no adscrito, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, reconocer una obligación de crédito a favor de don Eliseo Gómez Castanedo y doña María Rosario Colino Lastra, una vez acreditada fehacientemente su condición de titulares registrales, por la cantidad de 78.525,46 euros, incluido el 5% de afección a que asciende el justiprecio, fijado definitivamente en vía administrativa según hoja de aprecio confeccionada por el arquitecto municipal José Luis Hernández Ibero, referido a la expropiación de que trae causa. Segundo, atender el gasto del citado justiprecio de 78.525,46 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/0/933-600, gestión de patrimonio, inversiones en terrenos, generando RC operación número del presupuesto 2021. Y una vez efectuado el abono del mismo o, en su caso, consignado en la Caja General de Depósitos, en los términos señalados en el artículo 51 del Reglamento de Expropiación Forzosa, se procede a levantar acta de ocupación de conformidad con el artículo 55 del Reglamento de Expropiación Forzosa, operándose con ello la plena transmisión de dominio. Tercero, facultad a la señora alcalde para la firma de las actas de pago y ocupación, extendiéndose esta última a continuación del pago, acompañada de los justiprecios del mismo, siendo título bastante para que en el registro de la propiedad y demás registros públicos se inscriba la transmisión de dominio y se verifique en su caso la cancelación de cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase que estuviera afecto al bien o derecho expropiado. A los efectos anteriores y de conformidad con el artículo 10, párrafo 4 de la ley hipotecaria, los servicios técnicos deberán aportar una representación gráfica georreferenciada de la finca expropiada compatible con la cartografía catastral, de modo que el perímetro exterior de la parcela resultante coincida con el parcelario catastral mediante informe de validación gráfica catastral. ¿Alguna intervención? Grupo Municipal Regionalista, nos reafirmamos en lo adoptado en la comisión informativa de nuestro voto en abstención, nuestro voto de abstención, y redundando un poco más en la materia, esta es una circunstancia que se ve repetida una vez más en este municipio y otras que se irán viendo en tanto en cuanto el ayuntamiento no resuelva todas estas situaciones de los suelos dotacionales, de alguna forma. Los propietarios llevan muchos años esperando que se resuelvan estas anomalías que tienen con sus propiedades y recurrirán y nos ganarán constantemente todos los pleitos que sean similares a este, como el que tendremos posiblemente en los terrenos adyacentes a la casa consistorial que venimos predicando durante bastante tiempo. Nada más, muchas gracias. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 4, prórroga del contrato administrativo relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas y mobiliario para los distintos actos públicos oficiales y festejos organizados por el Ayuntamiento de Marina de Cudello, incluyendo su iluminación y megafonía para el Festival Intercéltico. Dictamen.
La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2021, dictaminó la propuesta por mayoría absoluta de 4 votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y Concejal no adscrito y 2 abstenciones del Grupo Municipal Regionalista, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas y mobiliario para los distintos actos públicos oficiales y festejos organizados por el Ayuntamiento de Marina de Cudello, incluyendo su iluminación y megafonía para el Festival Intercéltico Lote 1, suscrito con Niños en las Llamas SL, por importe de 55.824,56 € a computar entre el 31 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre del 2022, ambos inclusive. Notifíquese a Niños en las Llamas SL e Intervención Municipal. ¿Alguna cuestión? Nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. Adjudicación del contrato de suministro de material de oficina, papelería y embalaje, papel de fotocopiadora, impresora y consumibles de informática en 3 lotes. Lote número 1, material de oficina, papelería y embalaje. Lote número 2, papel, fotocopiadora e impresora. Lote número 3, consumibles de informática. Dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2021, dictaminó la propuesta por mayoría absoluta de 4 votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y Concejal no adscrito y 2 abstenciones del Grupo Municipal Regionalista, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar el contrato de suministro de material de oficina, papelería y embalaje, papel de fotocopiadora, impresora y consumibles de informática. Lote 1, material de oficina, papelería y embalaje a favor del IRECO España S.A. por un importe de 1.391,02 € por 3 años, masiva del 21%, lo que hace un total de 1.683,14 € y compromiso en la mejora de los plazos de entrega y devolución con sujeción a lo estipulado en su oferta técnica, que junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tienen carácter vinculante, así como el lote 2, papel fotocopiadora de impresora a favor del IRECO España, por un importe de 2.052,36 € por 3 años, masiva del 21%, lo que hace un total de 2.483,36 € y compromiso en la mejora de los plazos de entrega y devolución con sujeción a lo estipulado en su oferta técnica, que junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares tiene carácter vinculante. Adjudicar el lote 3, consumibles de informática, a favor de Trazo Tecnic XL, por un importe de 5.523,49 € por 3 años, más el 21% de IVA, lo que hace un total de 6.683,42 €. Compromiso en la mejora de plazos de entrega y devolución con sujeción a lo estipulado en su oferta técnica, que junto con el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas tiene carácter vinculante. Disponer un gasto por importe de 10.849,95 € por 3 años, con cargo a la aplicación presupuestaria del vigente presupuesto y con sujeción a la condición suspensiva de existencia de consignación en los siguientes ejercicios. Notifiques este acuerdo al IRECO España S.A. y Trazo Tecnic, así como a las mercantiles presentadas a cada uno de los lotes que no han resultado adjudicatarias. La formalización del contrato se efectuará mediante la firma de la aceptación por el contratista del acuerdo plenario de adjudicación con la firma de la diligencia oportuna. Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de ejercicio de la función fiscalizadora copia y certificado del documento que se hubiera formalizado el contrato acompañada de extracto de expediente. Comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346, párrafo primero de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Alguna cuestión? Votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 6. Adjudicación del contrato de servicios SARA, suscripción de las pólizas de seguro correspondientes a los lotes de responsabilidad civil patrimonial, seguro sobre daños materiales en bienes públicos de titularidad municipal, seguro de vehículos de titularidad municipal y seguro colectivo de accidentes para empleados públicos, alcalde y concejales del Ayuntamiento de Marina de Cudello, lote 2, seguro sobre daños materiales en bienes públicos de titularidad municipal. Dictamen. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 18 de octubre de 2021, dictaminó la propuesta por mayoría absoluta de 4 votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y Concejal no adscrito y 2 abstenciones del Grupo Municipal Regionalista, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar el contrato de servicio sujeto a regulación armonizada
correspondiente a la suscripción de pólizas de seguro, correspondiente a dotes de responsabilidad civil patrimonial, daños materiales en bienes públicos, seguro de vehículos de titularidad municipal y seguro colectivo de accidentes para empleados públicos, alcalde y concejales. En el lote 2, seguro sobre daños materiales en bienes públicos a favor de GES Seguro y Real Seguros por un importe de 22.047,90 euros por tres años, incluyéndose en la prima ofertada cualquier gasto que pueda agravar la operación, incluidos los de desplazamiento, así como el importe de toda clase de tributos que sean de aplicación según las disposiciones vigentes, eliminación de franquicias y asunción por la aseguradora de las aplicadas por el consorcio y aumento de los sublímites por siniestro a primer ejercicio, límite de indemnización 1.550.000 euros por siniestro a primer riesgo, con sujeción a lo estipulado en su oferta, que junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tienen carácter vinculante. Segundo, disponer un gasto por importe de 22.047,90 euros por tres años, incluyéndose en la prima ofertada cualquier gasto que pueda agravar la operación, incluido el desplazamiento y toda clase de tributos que sean de aplicación por las disposiciones vigentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 de la Ley de Contratos del Sector Público y 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El crédito necesario para cada uno de los ejercicios a los que se extienda el contrato deberá consignarse en los respectivos presupuestos, quedando sometido el expediente a esa condición suspensiva. Notifíquese este acuerdo a GES Seguros y Reaseguros S.A., con señalamiento de que este acuerdo de adjudicación será potestativamente objeto de recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación de este acuerdo. En caso de que no se opte por esta vía, cabe interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de 2 meses a contar desde el siguiente a aquel en que se reciba la notificación de este acuerdo, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Cuarto, advertir a GES Seguros y Reaseguros que la formalización del contrato correspondiente al lote 2, seguro sobre daños materiales en bienes públicos de titularidad municipal, no podrá efectuarse hasta que transcurran los 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y siempre que durante ese plazo no se hubiera interpuesto recurso especial en materia de contratación. Transcurrido el plazo anterior y no habiéndose interpuesto a citado recurso, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la mercantil para que en un plazo no superior a 5 días, a contar del siguiente aquel en que hubiera recibido el requerimiento, se proceda a la formalización del contrato. Publíquese anuncio de formalización del contrato en un plazo no superior a 15 días, a contar desde su efectiva formalización en el Diario Oficial de la Unión Europea y Plataforma de Contratación del Sector Público. Remítase al Tribunal de Cuentas, efectos del ejercicio de la función fiscalizadora, dentro de los 3 meses siguientes a la formalización del contrato, copia certificada del documento en que se hubiera formalizado, acompañada de extracto de expediente. Séptimo, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346. Y octavo, declarar desierta la licitación por ausencia de proposiciones en relación al resto de lotes, lote 1, responsabilidad civil patrimonial, lote 3, seguro de vehículos de titularidad municipal y lote 4, cuarto, seguro colectivo de accidentes para empleados públicos, alcalde y concejales del Ayuntamiento de Marina de Cudell. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 7. Aprobación bases reguladoras para la concesión de ayudas al transporte de estudiantes y universitarios y de formación profesional, curso 2021-2022. La Comisión Informativa Municipal Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 18 de octubre del 2021, dictaminó la propuesta por mayoría absoluta de 4 votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y Concejal no adscrito y 2 abstenciones del Grupo Municipal Regionalista, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas al transporte de estudiantes universitarios y de formación profesional, con el tenor literal incluido en la propuesta. Y segundo, una vez publicadas las bases, aprobar la correspondiente convocatoria y gasto por la Alcaldía por importe de 20.000 euros a efectuar con cargo a la partida 320/480 del presupuesto para 2021. Se trata de una orden de subvenciones para estudiantes de formación profesional y de la universidad, y es una ayuda para el transporte, con las condiciones que se fijan, bueno, las habituales para este tipo de ayudas, un mínimo de o un máximo de ingreso, mejor dicho, y bueno, he de decir que en este caso fue una aportación al presupuesto del, y es justo decirlo, del grupo popular. Evidentemente es una orden que entiendo que se irá mejorando
con el tiempo, pero bueno, este va a ser el primer año y este curso ya se va a poner en marcha. Y bueno, una vez que vayan transcurriendo los trámites, los diferentes trámites legales de publicación y demás, pues se hará pública para que lo soliciten todos aquellos que estén interesados. ¿Alguna intervención? Bueno, pues entendemos que para la próxima vez, para el próximo año, sería bueno extenderlo también a bachillerato, porque universidades de universitarios no son muchos y bachillerato son unos poquitos más, y sería buena la actuación en ese sentido. A ver, yo veo aquí lo de las bases y lo primero que me sorprende una cosa son los presentes tiene por objeto y finalidad regular un régimen de concesiones de ayudas que faciliten a los estudiantes universitarios y de formación profesional con menores recursos para acceder a la asistencia presencial. Y luego veo aquí lo haremos y veo una unidad familiar de 4 personas, padre, madre, un hijo y un hermano, estudia uno. El bruto mensual mínimo, 4.500 euros. Eso yo creo que no son... Que no son de menores recursos. Luego me sorprende que sean solo para el servicio público. Aquí se ve que cogemos, o los que van en lancha o los que van en autobús a estudiar. Los que van en coche no tienen derecho a esa subvención. Y luego, para cursar estudios en centros educativos sostenidos con fondos públicos. Los que van a estudiar en alguna universidad privada y eso tampoco tienen derecho. Eso es lo que me choca a mí un poquitín de esta... Sí, respecto a esto último, simplemente se ha hecho según el informe jurídico. Realmente nuestra propuesta no hacía esa diferenciación, pero el informe jurídico del ayuntamiento pues así lo ha establecido y así ha quedado establecido en la orden reguladora. Pues así, de esta forma dejamos a mucha gente fuera, los estudiantes. No sé quién lo habrá hecho, pero... todos los estudiantes que estudien en colegios, por la duda, en colegios concertados, por supuesto que tienen derecho. Digo por aclarar la duda. Uno que estudie, que sea presidente de SETIEN y estudie por la tarde en Eras, no tiene ni autobús ni cancha para ir a Eras. Eso no está dentro de la subvención. No, son estudiantes de formación profesional y de universitarios. Sí, es que en Eras hay formación profesional en el área. Pues si hay formación profesional. Como he comentado, esta orden se irá mejorando conforme veamos cómo va funcionando este primer año. Vamos a ver cuánta gente acude a ella y qué cosas se pueden mejorar. Es el primer año que existe una orden de este tipo. Yo entiendo que al haber sido la primera vez hubiese abierto el abanico a todo el mundo. Cuando se ve esta vez, este año, que igual son muchos, pues se va reduciendo más. No habéis empezado muy poco, limitando mucho, no, creo yo. Sí, yo precisamente creo que es al revés, pero vamos, ya te digo que es que en este caso nos hemos atenido al informe jurídico respecto a una propuesta inicial que venía acogida de otras órdenes similares en otros lugares. Pero lo que se ha hecho es trasladar el informe jurídico que está ahí, en el expediente, a la orden. Y el informe jurídico no lo he hecho yo. ¿Qué? ¿Quién hace los informes jurídicos en el ayuntamiento? Efectivamente. ¿Algo más? ¿Ya terminó usted? Sí. Vamos a ver. Está claro que esta orden de subvenciones es muy, 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 muy loable, muy buena y muy necesaria. Pero como ha dicho el interviniente anterior a mí, se queda coja de salida, porque no solamente me imagino que no solamente son los estudiantes para los que se dirige la subvención específicamente, universitarios y de formación profesional, hay muchos más estudiantes de todo tipo. Entonces no es justo
que con dinero público de un municipio se subvencionen a unos sí y a otros no. Entonces, yo hago una propuesta que creo que es muy loable, es que se devuelva este tema a la comisión informativa correspondiente, que los grupos y los responsables del gobierno municipal en materia de educación rehagan otra vez esta propuesta, incluyendo a todos los estudiantes del tipo de estudios que cursen, porque lo mismo es un alumno de bachiller que de párvulos, que de universidad, que de agraria, que de lo que sea. Si, para decirlo de alguna manera, como si hay que subvencionar también los estudiantes de cualquier tipo de estudio, como si fueran las costureras, por ejemplo, y tienen que ir a la costura, a solares, pues también habrá que subvencionarlas. Vamos a ser loables, porque además estamos gastando dinero público que es de todos. Entonces hay que volver este punto atrás, poner las partidas necesarias, económicas necesarias, porque estamos a tiempo, con modificado o con cargo al presupuesto del próximo año, con el dinero suficiente para cubrir el máximo espacio de estudiantes de cualquier tipo que tenga este municipio. No podemos hacer distinciones entre unos tipos de estudios y otro tipo de estudios para subvencionar el transporte y los desplazamientos de dichos estudiantes. Y después, por eso digo y repito que se queda cojo. Y solicito noblemente que esto se haga de esta forma, porque es, creo, lo más inteligente. Y adelanto que nuestro grupo, si no se recoge esta situación de esta forma, nuestro grupo incluso no va a votar el punto por considerarlo desajustado a derecho moral con todos los ciudadanos, estudiantes de cualquier tipo de estudios. Y después, al hilo de lo que he escuchado aquí, me gustaría saber si nos decimos que nos sujetamos al informe jurídico, ¿qué dice el informe jurídico? Pero también recuerdo que independientemente del informe jurídico, siempre se dice, salvo error u omisión, y en otro caso distinto, nosotros con nuestra potestad podemos resolver. Lo mismo que resolvemos y hacemos levantamientos de reparo de gasto económico, y todo el mundo sabe a qué me refiero, podemos solucionar esto por encima de cualquier informe jurídico, lo diga que no diga, porque estamos hablando de los ciudadanos de este municipio y del dinero de este municipio. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, o mi criterio es que se vote este punto tal y como lo traemos. Viene de un expediente tal cual está marcado por la normativa de procedimiento administrativo municipal, con los informes correspondientes, la información en comisiones, y como he comentado, bastante dificultoso extraer este tipo de, o conseguir, por los inconvenientes legales que a veces tienen, este tipo de órdenes de subvenciones, como para retrasar más la posibilidad de que incluso durante el curso 2021-2022 no fuera aplicable. Y evidentemente de cara al curso, al próximo curso, se pueden ver o tratar de mejorar todas las cosas que entendamos que están o que son manifiestamente mejorables. Sí, totalmente en desacuerdo, la postura es totalmente hermética. Yo creo que ni lo ha analizado usted ni lo ha pensado lo que está diciendo. Porque esto se puede solucionar antes del próximo pleno ordinario, y usted lo está queriendo solucionar esta papeleta que ha creado dentro de un año, cuando termine el siguiente curso. Esto, para aplicación para este curso, se puede hacer perfectamente en un mes. Si se quiere, se puede hacer perfectamente en un mes. Y coincidiendo con los presupuestos del año 22... se puede hacer perfectamente. No hay excusas para no conseguir que todos los estudiantes, del tipo que sean, tengan los mismos derechos en cuanto a este tipo de subvenciones. Muchas gracias. Entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 8. Señalar festividades locales del Ayuntamiento de Marina de Cudello para el 2022. Las fiestas locales son el 15 de mayo, que cae en domingo y se pasa al lunes 16, y el 27 de julio San Pantaleón. Sí, eso básicamente. Sí, eso es. Vale. ¿Votos a favor? Punto 9, proposiciones. Punto 10, mociones. Sí, pero no sé, eran asuntos que no están dictaminados, pero no hay ningún problema. Por eso. Pues ruegos y preguntas. Yo iba por proposiciones. ¿Tenéis mucha prisa? Si queréis lo dejamos ya, recojo y lo dejamos. No, pues si estás en el apartado de ruegos y preguntas, las proposiciones... Es una iniciativa del equipo de gobierno. Es que las proposiciones técnicamente son iniciativa del equipo de gobierno, por eso lo decía. Pero se puede hacer en el apartado de ruegos y preguntas, todas las propuestas o que se quieran hacer. ¿Por ruegos y preguntas? Sí. He recibido, como presidente de la Junta Vecinal de Ruballo, un escrito de un vecino, Blas Antonio García Pérez, lo cual lo he registrado en el Ayuntamiento el día 22 y leo textualmente como lo que en representación de la Junta Vecinal de Ruballo expongo lo siguiente: habiendo recibido escrito que se adjunta con registro de entrada en el Ayuntamiento el número 2000, etcétera, de un vecino del pueblo de Ruballo, luego se pase copia a los grupos municipales para conocimiento de los hechos y una vez estudiados sírvanse a hacer tomar las medidas oportunas para el restablecimiento del buen funcionamiento de los servicios públicos a los cuales se refiere el vecino en dicho escrito. No sé si todos los grupos son... ya se les ha pasado al ayuntamiento la copia del vecino y lo han visto. Solamente lo digo para que lo tengan en cuenta y lo resuelvan cuanto antes. Y si necesitan algo de la Junta Vecinal o de mi grupo municipal para solucionar el problema, estamos a su entera disposición. También se puede aplicar como ruego, o también lo mismo que el anterior. He sido visitado por un propietario de una finca en Ruballo, que el señor se llama Pedro Cajigas Diego. No vive ahora aquí en Uruguay, pero tiene fincas. Si se ha cometido por parte del ayuntamiento una obra de asfaltado de carreteras en la zona del puente de las Callejas y la finca se ha quedado, al recrecerse la carretera, la finca se ha quedado, como dicen en el argot futbolístico, injugable para entrar y salir con vehículos, etc. Cuando tengan un rato, que lo visiten y lo estudien. Yo ya he pedido, como responsable de la Junta Vecinal, una valoración de las necesidades para hacerle la entrada, mejorarle la entrada, que no se ha tenido en cuenta en dichas obras. Repito, estará en el catastro municipal, es el paro que pega al puente de las Callejas, el actual, no el que se está haciendo nuevo. Y el propietario se llama Pedro Cajigas Diego. Bien. Y otro ruego también es el siguiente.
en una zona del parque, el Toyi, se conoce que no lo ve nadie cuando van por allí, a segar ni nada. Hay una tapa del desagüe que se está reventando ya hace bastante tiempo. He tenido quejas de los vecinos y de los propietarios de viviendas en Ruballo, de la zona de Castanedo, etcétera, por aquí, y entonces ruego que se estudie y se haga esa reparación, se estudie la situación de toda la zona del saneamiento ese, así como las zonas de todo el resto de pueblos donde falta el saneamiento, para que se haga un estudio, un proyecto y una ejecución de todo aquello que se encuentre que falta en Ruballo y en todo el municipio, por supuesto. Sí, y por otro lado, esto no es ni un ruego ni una pregunta, esto es un hecho real. El otro día hemos asistido a una visita institucional a la Plaza de la Portilla de Pedreña y el grupo regionalista se ha quejado de que no ha sido comunicado por nadie desde el ayuntamiento. Hemos estado ahí presentes, Carlos Calzada y yo, porque hemos sido avisados por el gabinete de la consejera que nos han financiado una obra que habíamos solicitado ya en la anterior legislatura. Y por eso hemos estado ahí presentes. Pero no hay ningún problema. Pueden seguir haciendo actos de este tipo y no contar con nosotros. Se lo seguimos agradeciendo. En concreto le mandé un correo a Carlos Calzada, que como suelo hacer habitualmente. No sé, dime, Pedro, a qué correo lo has mandado. Pues luego te lo enseño en el ordenador. Mira por favor a cuál la dirección. Mira ahora, por favor. Porque a mí personal, que es lo tío, con Pedro, a mí me lo manda personalmente, a mí no me ha llegado nada. Pues envío tanto a tanto a Moisés como a ti. Yo te digo que a mi correo personal, que la última vez que me ha mandado Pedro algo, era de COVID. El lunes a las 11 o así de la mañana. Pues mirad, por favor, a qué correo me lo habéis enviado. Como hacemos siempre cuando viene algún consejero. No es nada que nos vamos a mí, desde luego, habitualmente. A mí no me ha llegado. Entonces, mirad, pero, por favor, a qué correo me lo habéis enviado. Porque... Pues entonces ha podido ser un problema de correo. No es que el equipo de gobierno no haya hecho el envío. Vale, como al resto de... Pero pues yo te digo que a mí, en mi correo envío personal, no me ha llegado. ¿A mí me lo has enviado? No. No, vale, por saber. A los grupos municipales, vale. Se envía. Lo he enviado yo, no, ha sido yo personalmente. En este caso. Como he dicho, lo he enviado yo. Sí, la cosa verdad. Bueno, lo he visto. Lo te digo porque igual, si hay un error, pues se para subsana, que sepáis... Pero para dejar encima de la mesa que no hay ningún... No, problema, o sea, y se ha hecho que siempre se ha enviado a Carlos. Sobre la marcha te reenvío un pantallazo, Carlos. No, pero no, más le veas. Ya, pero mira, por favor, a ver, ¿me puedes decir de palabra? Sí, pero te voy a enviar. Carlos Antonio Calzada, carlos.calzada. Es que se llama correo, pero... Ese es el correo que estaba cuando estaba aquí de concejal de obras. Y tú el último correo que me has enviado a mí. Pues en cualquier caso no ha sido algo. No, te lo digo para la próxima. Sí. Que me lo mandes. Sí. Además que lo tienes. Que sí, pero es que me he marcado el correo, Carlos, tú has puesto Carlos, pero he mandado el correo, pero bueno, me lo he puesto Tomás a tu. Bien, y por último, nos gustaría que... ¿Usted sabe por qué hay tanto público aquí? No, normalmente quitando a uno o dos no vienen tantos. Sí, normalmente viene muy poca gente al pleno.
¿Sabes por qué hay tanto técnico aquí? Pues me lo puedo intuir. Pues nada más, a mí me han pasado una copia del Club Deportivo Básico de Cazamarina en Cudello. Yo no entiendo nada de esto. Espero que lo sepa atender y que les dé las explicaciones oportunas para el buen funcionamiento de este Club Deportivo Básico, que es casi más antiguo que nosotros aquí. Estoy convencido que todos los que formamos parte de la corporación, estos señores estaban mucho antes que nosotros. Muchas gracias. Pues nada, si quieres le explico lo que me imagino que ya conocen, porque han estado aquí algunos de los componentes o de la directiva del club, en una ocasión hablando conmigo y en otra ocasión con un compañero concejal. Si no me equivoco, con Matías, creo que estuvo con el presidente del Coto, y sencillamente su queja venía dada por una petición que se hizo desde este ayuntamiento ante una situación de la que tuvimos conocimiento por parte de demarcación de costas, en el sentido de que el uso cinegético no estaba autorizado en las zonas de dominio público marítimo terrestre. Se hizo esa remisión a la consejería, que es la competente, y la consejería ha resuelto en el sentido, previo informe de la demarcación de costas y de la propia Dirección General del Medio Natural, excluir del coto la actividad cinegética por no ser compatible con los usos de la concesión en terrenos de dominio público marítimo terrestre. Esa es la explicación. Sí, no es compatible ahora, tampoco era compatible hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30. Mire, lo que yo quisiera y no quisiera, que habría sustrechos por detrás para otras terceras personas. Porque hay un señor con un águila que hace señor, le he enseñado yo los sitios. Yo, cazador, le he enseñado los sitios. Un tal señor Carlos, creo que usted tiene amistad. No sé si usted le está subvencionando algo. Bueno, creo que también está Seo Bernay detrás. ¿Quién ha llamado a Seo Bernay? Porque estaba ahí mirando los terrenos. Eso ha sido usted, señor. La carta que circula por ahí, dada por el gobierno de Cantabria, por la Consejería de Diversidad, usted lo que pide es que salga esos terrenos del Coto, claro, porque no es compatible, claro, con el pasear de la gente. Mío, allí no pasea nadie. Llegan al pico, sí. Ahí no podemos cazar. Tenemos que guardar una distancia a la mar. Como si usted ve y se pasa por allí, las tablillas están del muro para adentro. Con lo cual, en la mar nosotros no podemos cazar. El águila pescadora en la marisma no come, ni cría. Cría en la mar. Y en la mar está igual un día y está otro día en el Puntal, otro día está en Astillero, otro día está en Santoña. Y es un águila que antes que le descubriera al señor de Carlos Sáenz de Pardegués. Ya estaba aquí. Y los cazadores lo respetamos, porque tenemos nuestras normas, nuestras leyes y nuestras directivas, mandadas por el Consejo Regional. Y no sé por qué ahora viene a quitarnos un terreno que disfrutamos, y si no hay, casi todos somos gente mayor. Y llevamos cazando desde que tenemos críos. Y nunca ha habido ningún problema. Y ahora resulta que usted lo ha firmado la carta negando al abogado de la federación, al presidente de la federación cántabra y al presidente de la sociedad. Si les he entregado, si les he entregado yo la carta. No, sí. Ahí está el secretario. No, pero se la he entregado yo. Hay gente de la Junta Directiva. Se la he entregado yo al presidente, le he entregado yo esa carta. Sí, a por señores, a posteriori. Usted ha hablado primero con el presidente y le han negado los hechos. No. Yo lo que le he dicho es que yo no tenía. Yo lo que le he dicho es que no tenía ningún interés, ni para bien ni para mal, en quitar, en que esa situación o en que la posibilidad de cazar o no cazar, no tenía ningún interés en ello. Pero sí tenía interés en que se cumpliera con la normativa vigente y ya está. Y la resolución, como ven, la adopta
la consejería y la adopta además en función de un informe. En función. No, joder, me atribuye. Sí, pero porque. Claro, no, si quieren ustedes ponerme como denunciante, pero es que existía una situación previa en la que era irregular esa situación, nos guste o no nos guste. La norma es clara en ese sentido. Y esa norma no la he hecho yo. ¿Cuánto terreno coge la ley de costas en este municipio? Bueno, no les sé decir el dato. De la orden de la manja, 100 metros por municipio. Mire que este ayuntamiento está rodeado de aguas, ¿vale? Entonces, pide hacer todo. ¿Por qué no lo pide? Porque espero que no haya intereses fundados detrás. Consejo Bernay. No sé. Bueno, mire, tengo que reír. Han puesto una pancarta ahí en la cinta de Tomás a la entrada, donde está la depuradora, de aparcamiento del Águila. Sí. Han hecho una casa del pueblo, del ayuntamiento, de la junta vecinal. Propiedad de Águila. La casa del Águila, para reuniones. Se reúnen cuatro personas pero claro que se reúnen. Y pagando. Es una junta vecinal. Para gente que no le da ni Que no gente. Y toda esta gente es aquí, en el ayuntamiento. Toda la gente, sí. Una pregunta, Pedro. Si tengo 38 años, sí. Lo conozco esto de la vía cajando, ni un problema, ni un nada, sin ofender, ¿eh? Un tío que viene de fuera, que está montando un negocio porque el internet lo tiene puesto, vías, o sea, un día de vía, 11 euritos. Eso, explíquemelo. Pues tú tienes que saber algo, si no me estás mintiendo. No, el programa de ecoturismo del ayuntamiento es público y se dice lo que se cobra por cada una de las actividades. No. Sí. Pero es lo que yo lo que estoy comentando es que independientemente de la solicitud que sale desde el ayuntamiento, simplemente lo que hace la consejería es aplicar una norma. Y esa norma dice lo que dice, y por eso y es en ese sentido va la resolución de la consejería, y esa resolución no la he hecho yo. Si no fuera conforme a norma, pues no lo hubieran emitido esa resolución. Si no firma usted. Oye, no. ¿Cómo dice que no? ¿Usted es aquí representa? Si usted no va a la consulta, ¿cómo dice que no? No. Yo no estoy diciéndoles que la resolución de la consejería es independiente de lo que yo pueda decir o no decir. Se hace conforme. Bueno, lo he solicitado yo en este momento como lo podía haber solicitado cualquiera, porque era una situación, claro. Hasta que ha venido alguno que le interesa por el tema de negocio, porque aquí ha estado las personas que voy a cazar y nadie lo ha solicitado, porque hasta que ha venido alguien que está buscando su negocio, no se lo ha consultado usted y es cuando lo ha solicitado. No. Aparte, sin consultar con nadie. Bueno, mira, según lo que usted me está diciendo, ahí no se puede practicar la caza cinegética porque costas. Tampoco se puede sembrar, tampoco se puede abonar, tampoco se puede cultivar cultivo que no sea, así me entiendes, que bueno, los usos ganaderos y agrarios, que yo sepa, sí se pueden hacer. Para eso es la concesión. Pero vamos. Pero con la caza no. ¿Y te das la cuenta ahora? Claro, me he dado cuenta cuando lo he sabido, ¿no? Cuando lo he sabido. Pues somos 140 socios. Luego vas por casa pidiendo voto. Bueno, vale. Otra cosa, mira. Nosotros todos los años tenemos que hacer un petaje. ¿Sabes lo que es un petaje? Perdón, no. Un petaje. Un plan técnico de caza, donde yo ahora mismo no soy presidente, soy socio, lo dejaba este año pasado, y yo no soy presidente, pero sé de qué va a tener. Entonces, en ese PETAC tenemos que recoger firmas de los propietarios del terreno, hacer todo un rollo y presentarlo al gobierno de Cantabria. Una vez el gobierno de Cantabria le revisa y lo aprueba. Lo aprueba por 10 años, está aprobado por 10 años. ¿Eh? El gobierno de Cantabria no lo sabía eso, que lo han aprobado este año, a primer año. No lo sabía. Está aprobado por 10 años. No sé lo que sabía porque me encantaba. Ah, pero usted va y ya saben que eso lo pueden quitar del terreno. Eso no lo sabe. Eso no lo sabe. Claro, es que y está firmado, y sellado por el gobierno de Cantabria, por la Consejería de Biodiversidad, por 10 años.
porque cada 10 años el voto renueva terrenos. Otra cosa, aquí solo hay un partido, y le voy a decir, el PRC, siendo la sociedad de más socios que tiene, es el único que nos ha dado subvenciones, el PRC, a una sociedad deportiva. ¿Cuánto dan ustedes al Remo? ¿Que tiene cuántos socios en el Remo? Perdón, que te interrumpo. El PRC no te ha dado subvenciones, ¿eh? Legales. Bueno, te las ha hablado el ayuntamiento. Pero están gobernando el único partido político, ni el PP, ni el PSOE, ni ninguno. El único que mandaba una carta, siendo yo presidente, y hay papeles, de tarjeta a tarjeta, claro, tenemos que presentar todos los papeles, todo de presentación, todo. El único partido. No me ha puesto nada por la carta. Nada. Te voy a decir otra cosa. Si eso se queda como está, eso va a ser un nido de jabalís, de corzos y de todo. Y algún día, cuando haya una muerte, usted va a ser el responsable. Usted. Y espero que no pase. Pero ahora mismo ya hay corzos emitidos. Y los cazadores no los matan. Pero en la curva de Gajano, no sé la cifra exacta, pero 20 y pico accidentes, 20 y pico jabalís muertos por atropello. ¿Sabes dónde te digo? ¿Me diría Federico? Bueno, es más. Cuando empiecen a salir los jabalíes con la curva, que vengan los accidentes. Raúl, mira, este año pasado yo he llamado a la consejería y a los guardas. Y les he dicho el problema que teníamos en Gajano, donde la finca de Colás. Digo, oye, venir aquí, que hay un rebaño de jabalíes terrible, porque nosotros no podemos. Porque, ¿qué pasaba? Pasaban a dormir a ellas, a la escuela de ellas, claro, allí están tranquilos, pero por la noche pasaban aquí y hacían los baños. Lo sabe. Yo le he pedido a Dirección de Medio Natural actuar en ese sentido. Sí, sí, en alguna ocasión. Han venido porque yo se lo he pedido. Y han venido una noche. Totalmente prohibido, con focos y todo, y los han matado. Sí. Y me parece correcto, porque es un peligro. Sí. Y los cazadores, no somos asesinos. Nosotros vamos a hacer nuestro deporte legales, con nuestras licencias, con nuestra documentación y con todo legal. Nuestro seguro y todo. En el Uy hay venados ahí abajo, ¿eh? Ah, corto. Que va a pasear por ahí, hace sus rutas y está con el águila y no sé qué, con los cazadores. Nosotros los cazadores cazamos 5 meses al año, ¿vale? 5 meses al año. En invierno. En invierno. Y esa gente, si se puede rectificar y se puede hacer cosas, y a todo el mundo se le puede dar lo que necesite, un poco de lo que necesite. A esa gente, pues tienen sus 6 meses para hacer esas actividades que hacen, o pasear, hacer lo que quieran. Y nosotros tenemos nuestras actividades, nosotros tenemos que respetar todo. Y usted, o alcalde, es el que tenía que pensar un poquito esto y a ver si se puede de alguna forma rectificar. Que somos 144 personas, ¿vale? Sí, pero somos un colectivo de 144 personas. Y esa gente de ese grupo, creo que son 4. Pónganlo en la balanza, por favor, un poco, y se lo piensa. Sí, lo que pasa es que le repito que no es una resolución ni que haya adoptado yo ni que vaya a poder cambiar yo, porque es una resolución de la Consejería de Desarrollo Rural. Pero vamos a ver, es que la Consejería, si usted no la pide, y no hace nada. Pedro, sí. Yo estaba hablando con guardas, sí. Y todos me han dicho, cerradas. Bueno, pero cerradas, si ha devuelto toda la carta. El expediente está ahí. Claro. Pues un poquito, mírenlo, Además, la y a mí sí, y a otro no. Y a mí sí me guía, porque yo quiero bajar a pescar allí, porque he bajado a pescar desde que tengo uso de razón, que he bajado allí a pescar con gente de aquí desde que tenía 13 años a echar la caña allí al muro, y el tío me dice que no vaya allí a pescar, que no puedo llevar el coche. ¿Pero quién se cree ese tío que es? ¿Por qué me va a quitar a mí de entrar a mí allí?
¿Por qué no voy a poder yo aparcar allí y correr ahí un bocata echando la caña? ¿Por qué? Porque él lo diga. ¿Quién le ha dado a ese tío esa autoridad para hacer eso? Yo no se la he dado. Usted. ¿A quién? Al señor de la Águila. Prohíbe a la gente. Han puesto un cartel en la depuradora. Reserva. Prohibido entrar. Coño. No, eso precisamente se hace para que las personas que, para no molestar a las personas que tienen acceso habitual allí, todo lo contrario. En una hipotética llegada de gente que quisiera nada más. O sea, no prohíbe el paso a la gente que habitualmente pasa, ni mucho menos. Y así lo dice la. Podemos convivir todos, hombre. Hay que pensar las cosas. No se puede ser tan drástico y a unos cortarles las zapatas, ¿vale? Y a otros darles todo lo que tienen que. No, piénselo, en serio, porque son 144 votos, ¿eh? Yo por lo menos, el mío tiene claro. La secretaria ha recogido su petición y su presencia hoy aquí, en el pleno, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Y sus manifestaciones, miembros del club de caza. Pero que no queden agua de borraja, por favor. Porque eso de que quede reflejado un acta, no, yo que estaba en varios consejos regionales de caza y tal, sé de qué pasa eso, que no se queda ahí. Eso es lo que les puedo decir, que quede reflejado, lógicamente. Ya, sí, pero es que el reflejo. ¿Podemos hacer contestación suya en algún momento? ¿Es fecha o algo? La contestación se la estoy dando. Es una resolución de la Consejería de Desarrollo Rural. A las acciones no votan los PSOE. Eso es lo que tenemos que hacer, señor. A todos los familiares de los visitantes, que ustedes no voten los PSOE, que los le quiten aquí. A ver si comienzo mi hermano, para que no te vote. Venga. De todas formas, regalías es lo que ves, ¿eh? Eso también es coordinado. Más, no, puede haber. ¿Hay más cuestiones? ¿Más preguntas? No, bueno. No sé. O... Bueno, pues ya está. No sé. Pero el pleno no ha terminado. ¿Alguna pregunta? Quería. Ah, pues ya está. Se levanta la sesión.